El autódromo de Tocancipá fue el escenario de la segunda válida del año de la Fórmula Senna Eco, una competencia de vehículos eléctricos en la que participaron 10 escuderías de 24 regiones del país. La institución universitaria Los Libertadores participó en la construcción del vehículo que representó a Bogotá y que ocupó el segundo lugar de la carrera. Estamos trabajando en Fórmula Eco desde el año pasado. Ya han sido dos oportunidades en las que hemos contribuido con ingenieros aeronáuticos para el equipo de Bogotá, de la regional Bogotá con Dinamarca y de la regional Arauca. Los Libertadores se ha asociado como un cómplice permanente en la investigación, en la innovación, y es uno de nuestros buenos patrocinadores. Y se muestra entonces un desarrollo tecnológico, científico, gran investigación y gran integración del conocimiento. Estudiantes del programa de Ingeniería Aeronáutica se integran al equipo del SENA en la regional Distrito Capital. Junto a mis compañeros de los Libertadores hemos realizado acá el trabajo de la carrocería, el proceso de fabricación en materiales compuestos y todo el cálculo y todo el diseño de las superficies aerodinámicas, tal como los alerones y los direccionadores de flujo para los enfriadores. La institución fomenta la formación y aplicación en la práctica por parte de los educandos. En el espacio de formación profesional que nosotros tenemos, también es muy importante que nuestros estudiantes vean cuáles son los problemas reales y concretos que hay que resolver. Entonces, este es un proyecto tipo de aplicación de lo aprendido en un tema de investigación que tiene sus frutos. Entonces, no es suficiente con los temas teóricos que ellos pueden ver o con los casos y ejemplos que se les presentan en diferentes situaciones, sino que es eminentemente importante que ellos puedan en la práctica aplicar esos conocimientos, y para eso ha sido muy útil este tipo de proyectos como el proyecto SENA. La escudería de la regional Atlántico se alzó con el triunfo de la competencia.